Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas en la Ciudad de México. Y bueno, pues como ustedes ya saben, en nuestro programa Dossier, bueno, pues siempre pues manifestamos todas las actividades que se realizan en la comunidad educativa. Y bueno, pues tenemos algo muy interesante para mostrarles el día de hoy. Y es que déjenme contarles que bueno, pues asistimos a la presentación de un libro que se llevó a cabo en el Colegio Williams, allá en el campus de Mixcoac, donde bueno, pues un alumno de 15 años bueno, hizo la presentación de su libro que lo ha llamado Mentes Libres e Inexplorables. Mariano Alejandro López y Cruz, bueno, pues es este alumno destacado del Colegio Williams y donde, bueno, como ustedes tienen mucho conocimiento, saben que en este colegio, bueno, pues hay muchas personalidades de la talla del literato Octavio Paz, que bueno, pues ha tenido pues pisar estas aulas y ser parte de esa comunidad. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar precisamente de este libro que tengo aquí en mi mano, que es Mentes Libres e Inexploradas, donde bueno, pues son reflexiones precisamente de Mariano. Mariano, un joven que como tú, pues alumno de secundaria, pues se atrevió a publicar sus pensamientos, su forma de ver la vida, siempre motivado, bueno, por sus padres y personas que lo rodeaban. Y bueno, pues él descubrió que el ser humano está lleno de emociones y que lo orillan a indagar sobre la existencia. ¿Quieren ver en qué consistió esta presentación de este material? Pues los invito a que nos acompañen, que nos a través de este canal y bueno, pues veamos o llevemos pues este momento en nuestros recuerdos sobre la presentación del libro Mentes Libres e Inexplorables. Adelante. Presenta un libro formal, es por ello la importancia de este magno evento. Darles la bienvenida a todos sus familiares, amigos, especialmente el licenciado Manuel Salgado Cuevas, es el director general de la Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal. Bienvenido, licenciado. Gracias. De igual manera, Jaime Arbizu Monés, es de Yure Editores, que de alguna manera pues fueron los que se interesaron en hacer esto. Inspiran a mucho más niños y jóvenes, y no nada más a niños y jóvenes, a escribir este tipo de obras que, bueno, sin duda va a ser la primera de muchísimas, mi querido Mariano. También a Rosalío López Durán, que me comentaba ahorita el doctor Eduardo, padre de Mariano, que fue quien escribió el prólogo del libro y que independientemente es un eminente jurista en nuestro país. Bienvenido. Exhortarte a que sigas por este camino. Hoy te vuelves un ejemplo del ámbito de la literatura, del ámbito literario, de verdad. Muchísimas felicidades, es un honor para el colegio que pues puedas presentar un libro, se dice muy muy fácil, sin embargo estoy seguro que va a ser el primero de muchísimos y el primero de muchos éxitos en esta parte literaria y en muchos otros. Gracias, Mariano, por darnos el privilegio de poder presentar el libro. Y los dejo antes de comenzar, los maestros harán favor de presentarles el contenido del libro, unas palabras de nuestro director general, Indopar, por lo que gracias a todos y bienvenidos. Pues escritores como la talla de Octavio Paz, pero que ya
que Octavio Paz presentaba sus libros, tú eres ahora, en este siglo XXI, un joven que estás presentando un libro en el Colegio Mundial de una institución que tiene, se llama UCI. Te quiero felicitar porque no es fácil, no es fácil. Yo he visto en mi propia familia, en mi esposa, que a los 50 años se puso a estudiar y se puso a leer, y también hace poco, hace un año, presentó su primera novela a los 77 años que tiene mi señora, y no veo lo que es saber escribir, lo que es tomar una clase de literatura y de creación literaria. A todos los presentes les agradezco mucho que estén aquí con nosotros. Aquí, Eduardo, pues, ¿qué te puedo decir? La amistad, el cariño, la hermandad que nos ha unido, pues seguirá presente mientras vivamos durante muchos años, para que tú y yo seamos un ejemplo para nuestros hijos y que esta escuela y que tu familia siga adelante. Muchas gracias por estar aquí, muy amable a todos. Felicidades y todo. Bueno, bienvenidos todos, buenos días. Yo creo que también es un acontecimiento trascendental para la literatura en general. Cuando le preguntaban a un griego quién era el hombre más sabio del pueblo, normalmente decían, Vayan, acaba de nacer, porque los jóvenes siempre se consideraban que eran los que tenían la herencia de la cultura. Los viejos decían, tienen la desgracia de que ya no van a aprender todo lo nuevo que va a aprender un joven. Yo creo que en el caso de la literatura, si preguntamos, igual de pronto dicen que en la literatura mexicana estamos en una etapa donde se están yendo los grandes escritores, ¿no? Carlos Fuentes, Fernando del Paso, que está ya muy grande y que ha recibido muchos premios. Pero si nos basamos en este principio de los griegos, realmente la literatura está en los jóvenes. Aunque algunos a lo mejor todavía no se atreven a ponerlo en un papel, todavía no lo trasladan a las letras. A las letras que hemos aprendido a lo mejor desde la primaria y que las tenemos olvidadas. Yo creo que este es un acontecimiento trascendental desde este punto de vista. El joven que se atreve a escribir y que trata de poner sus pensamientos, sus reflexiones, está empezando a darle una semilla nueva a la literatura. La literatura, como la filosofía, cualquier campo académico que está en un país, es importante porque es donde esperamos el cambio trascendental. Y en este día tenemos el privilegio de presentarles un libro de Mariano, y yo creo que va a ser muy importante. Le pedí que me hiciera una pequeña semblanza, porque bueno, los compañeros lo conocen, los profesores lo conocemos, sentado en una butaca lo tenemos como alumno, pero sí es importante también que él nos diga quién es, no solo cómo se llama, ¿no?, sino qué es lo que lo mueve, qué es lo que lo hace, que él se siente de alguna manera motivado. Entonces quiero darles a pequeña semblanza unos datos sobre Mariano. Dice, nací el 28 de noviembre del 2000 en Iguala, Guerrero. Mi papá es guerrerense y mi mamá de la Ciudad de México. A mí y a algunos de mis hermanos nos metieron de pequeños al Colegio Williams y tuvimos que repetir un año. Cuando era niño, mi papá nos llevaba al lienzo charro para que montemos a caballo. Cuando crecimos nos dejó de gustar montar a caballo y nos metieron al Club Mundet, donde jugué con el equipo de fútbol alrededor de 2 años. De chiquito nunca me gustó el deporte. Desde que tengo memoria, mi papá nos ha llevado de viaje a lugares exóticos. La gente le decía que no vale la pena, porque no lo íbamos a recordar cuando fuéramos mayores. Pero él nos seguía llevando. Ahora que estamos grandes, casi todos nos acordamos de los lugares a los que fuimos. Pero yo soy el único que sigue viajando con mi papá. Mis padres han publicado libros, pero tratan sobre derecho. Mi mamá me contrató un instructor para el gimnasio cuando entré a primero de secundaria para ayudarme a bajar de peso, algo que no logré hasta cuarto de preparatoria, que fue cuando empecé a cargar pesas. El libro lo empecé semanas antes de entrar a preparatoria y lo acabé una semana antes de mi cumpleaños, número 15, 28 de noviembre, porque quería presumir que acabé mi primer libro a los 14 años. Ahora estoy tratando de escribir una novela, pero ya llevo más de un año y apenas he escrito la mitad. Yo creo que a los 15 años, ¿cuánta gente de literatura no quisiera presumir que tiene uno y que va a la mitad de otro, ¿no? Entonces, yo quiero retomar esta reflexión de los jóvenes, lo importante que son los jóvenes
en cualquiera de los aspectos de nuestra cultura mexicana, llámese política, llámese... Hace rato tuvimos aquí un coloquio de ensayos y la mayoría de nuestros alumnos no excede los 18 años. Y jóvenes que ya están manifestando ideas, que nos están poniendo al día de cómo ve esta juventud todos los temas más importantes. Y que un joven justamente esté en la literatura, porque la literatura, yo creo que cualquiera de los que aquí alguna vez ha escrito sabe que no hay nada más pudoroso que enseñar lo que uno escribe. Exhibirle a los demás lo que uno piensa y lo que uno siente no es una tarea fácil, ¿eh? A veces puede ayudar justamente la inocencia de saber que piensa que uno escribe para una sola persona, pero cuando se publica, se vuelve público. Es un tanto como lo que pasa hoy con el internet, quien publica se queda ahí para siempre, pero los libros también son algo semejante. Cada libro que un autor publica nos está manifestando qué pensaba, qué piensa, qué sentía en ese momento, quién era él, o qué es lo que creía y que proyectaba a largo plazo. En este momento creo que estamos siendo testigos, y de veras yo creo que deberíamos agradecerle a Mariano que se haya atrevido a compartirnos sus pensamientos, porque sé que todo escritor, así sea el más incipiente, cuando hace un escrito, el exhibirlo, sabe que está sacando algo más allá que su personalidad. No es una foto, está sacando sus pensamientos, su estructura misma de quién es él. Entonces, yo quisiera pedirles de verdad, antes de que terminemos con todo lo que es la presentación, pedirles un aplauso, porque de verdad es importante. Esperemos que el próximo año hagamos un pacto que tengamos a presentar el segundo libro de Mariano, que no sea nada más, sea la segunda parte de la novela que dice que está en ciernes para que la podamos gozar todos. Y le paso el micrófono a la profesora Laura. Muchas gracias. Pues antes que nada es un gusto estar aquí. Voy a comenzar con una cita del escritor Mario Vargas Llosa en su ensayo titulado La civilización del espectáculo. La cultura no podía seguir siendo el patrimonio de una élite, una sociedad liberal y democrática. Tenía la obligación moral de poner la cultura al alcance de todos, mediante la educación, pero también la promoción y subvención de las artes, las letras y demás manifestaciones culturales. Sin embargo, esta doble filosofía ha tenido el indeseado efecto de trivializar y adocenar la vida cultural, donde cierto facilismo formal y la superficialidad del contenido de los productos culturales se justificaban en razón del propósito cívico para llegar al mayor número, la cantidad a expensas de la calidad. Y creo que en ese sentido es importante comprender que el hecho de escribir no es solamente en cantidad, sino que lo que podemos ver es justamente la calidad. Cuando el licenciado nos comentó, ¿no?, gustoso del libro de Mariano y nos dio a leerlo, fue muy grato ver que no es solamente un libro que podría decirse, ah, pues es un libro de un estudiante de 15 años, ¿no? Lo que pude observar, hablando ya en el plano literario, son las cosas que voy a compartirles a continuación. Bueno, lo primero es, ¿por qué llamar una obra Mentes Libres Inexploradas? Desde la interpretación literal del texto sería, porque en el sentido estricto de estos términos, el hombre solo es libre y vive en plenitud cuando al buscar sueños ideales puede mirarse al espejo y ver realmente quién es. Eso es lo que yo pude percibir en el momento en el que estaba leyendo el título, como dicen, grosso modo. Después, analizándolo más profundamente, en el sentido alegórico, que es el sentido, como ustedes saben, en el que nosotros interpretamos el texto, me pude dar cuenta que en realidad también está hablando de todo lo que dota de sentido las cosas. De aquello que en principio parece absurdo, pero que en realidad en el momento en el que se hace papel, en el momento en el que pasa de lo público, perdón, de lo privado a lo público, en ese momento mismo es que entonces adquiere sentido el título Mentes Libres Inexploradas y a su vez reflexiones. También se podría pensar que la obra es un ensayo y sin embargo tiene elementos de diario, tiene todo un apartado de fechas,
Eso en la actualidad se conoce como un género híbrido. El género híbrido es un género en el cual los estudiantes, bueno, perdón, los escritores pueden combinar dos géneros literarios. En este caso, se combina el ensayo con el diario. Ahora bien, ¿quién se anima a escribir y además a publicar a tan temprana edad? Pude notar la pasión y también la simplicidad. Muchas veces es difícil escribir de esa manera. A veces pensamos como literatos que un ensayo tiene que tener siempre un lenguaje rimbombante o tiene que ser prácticamente barroco, y no necesariamente. Muchos escritores que han sido grandes a lo largo de del tiempo han sido escritores que también han sabido escribir con una prosa clara, sencilla, y eso es algo que también se puede apreciar en esta obra. Otros recursos que se encuentran es que la obra, si bien está escrita en primera persona, utiliza algunas digresiones filosóficas. Las digresiones filosóficas son conceptos que se explican. Por ejemplo, hay un apartado de su ensayo en el que dice: la violencia es, la libertad es. Y entonces él define, no solamente desde su perspectiva, sino también todo lo que seguramente llevó un proceso de investigación. Por otro lado, cada fecha escrita en el libro demuestra una evolución en su pensamiento, un nuevo descubrimiento de sí mismo que nos permite a nosotros como lectores cuestionarnos las mismas problemáticas que se abordan. Básicamente, hay tres cosas que me llamaron muchísimo la atención, o tres temas tópicos que podríamos decir, podrían pasar a desapercibido y sin embargo no. El carpe diem, que es como disfrutar la vida, pero no disfrutar la vida de una manera sin sentido. Sino lo que más me gustó del libro es que justamente es cómo yo, a la edad que tenga, lo que haya hecho, sea abogado, sea escritor, sea profesor, cómo puedo hacer que mi vida tenga sentido, cómo puedo hacer que mi vida sea significativa, cómo puedo hacer que esta vida me permita gozarla y hacerla extraordinaria. Y sinceramente creo que esa es como la semilla más hermosa que nos puede dejar este libro. Doy paso a Mariano para que nos comparta de él también. Bueno, voy a... Hola a todos primero. Voy a empezar hablando del por qué escribí este libro. Y desde que éramos niños en mi casa, siempre fue algo normal escuchar que mi papá o mi mamá escribían un libro. Y hoy mi mamá me platicó que no fui el único que quiso escribir, que todos mis hermanos le decían que grande iban a escribir algo. Y pues resultó que fui yo el primero en escribirlo, o a lo mejor lo hace alguien más. Y también fue esto de ser adolescente. Bueno, yo desde chiquito no he podido dormir por miedo a los monstruos, cosas así. Pero en secundaria empecé a ser incapaz de dormir, no por los monstruos, sino por estas dudas de qué va a pasar de mí. O sea, te acuestas en la cama y piensas en todo lo que han hecho tantas personas y te sientes pequeño al lado de esas, comparándote. Al mismo tiempo tuve un amor platónico con una actriz, que no voy a decir el nombre. Ahora sí se deduce, pero la idea de no poner el nombre es que todos se pongan en mi lugar y se imaginen a su actriz ideal o a su mujer ideal, este amor inalcanzable. Todos soñamos con ella. Y entonces, pues ya, estoy una noche así, es la quinta noche que no puedo dormir, es un verano para pasar a prepa, y me digo, pues cómo calmo todas estas dudas y esta cuestión de acercarme a la actriz. Y pues lo más fácil fue escribir, porque como ya dije antes, mi papá y mi mamá lo hacen ver tan fácil eso de escribir.
pues me paro, saco el papel, no es un libro, el primer libro lo saqué de un libro que estaba hecho a mano, que también por eso me inspiró muchísimo. Y empecé a escribir y me di cuenta que terminé el primer capítulo y pude dormir bien. Y dormí bien por 4 días y otra vez no pude dormir. Y yo escribí otro capítulo y pude dormir. Entonces, me di cuenta que esto de plasmarlo y tener el papel en el escritorio y pensar, pues, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Quién me va a recordar? Y todo eso. La imagen del papel en el escritorio con tus pensamientos te da esta ventana de esperanza de que tal vez no te olviden, de que tal vez hayas sentido orgulloso a tus papás, pues de trascender como lo hice en el libro. El título, Mentes Libres e Inexploradas, tiene razón la Miss sobre, al respecto, pero también me refería a la mente de todos, por más disciplinados o agachados que sean, todos son libres e inexplorados, porque al momento de escribir empiezas poco, empiezas escribiendo, te viene la idea, lo piensas, lo acomodas y lo escribes, pero vas avanzando en el capítulo y llega un momento en el que lo que piensas lo escribes y no hay filtro. En el libro le digo un orgasmo artístico, porque así es como se siente. Cuando acabas de escribir ese capítulo te sientes cansado, satisfecho, como si fuera un acto sexual. Entonces, pues es esta satisfacción de que no solo está en la carne, sino contigo mismo, con tu propia mente. Y al día terminaba ese capítulo, a los 4 días tenía que escribir otro para dormir y leía el pasado para acordarme de dónde me quedé. Y leía y al principio me reconocía y luego empiezas a preguntarte, pues, o sea, dices, ¿cómo es que yo fui capaz de escribir algo así? No te reconoces, entonces por eso es inexplorada, de que si ni tú mismo conoces tu mente, pues ¿cómo la van a conocer los demás? Y el arte es esta ventana que te permite que tú te conozcas a ti mismo al mismo tiempo que los demás te conozcan. La trascendencia de la que tanto hablo en el libro fue implantada desde chiquito, igual por mi papá y mi mamá, que de chiquito yo creía que a todos les pedían fotos en las universidades, que todos tenían un papá que iba a dar conferencias. Luego me di cuenta de lo privilegiado que era, bueno, también de mi mamá. Me di cuenta del privilegio de tener padres reconocidos. Y mi papá siempre me ha dicho que tengo que ser mejor que él. Y lo empecé a intentar desde esta edad y ojalá lo logre. Es muy difícil ser mejor que tú. Pero ojalá esté ahí. Ahora voy a leer un fragmento del libro para que se emocionen y lo compren al rato. Que las personas tienen 3 máscaras, la que le muestran a todos, la que le enseñan a sus amigos y familiares y la que únicamente ellos conocen. Considero que son muchas más, ya que actuamos de diferente manera con cada persona que convivimos. Con variaciones insignificantes, pero que existen. Esto sucede porque conocemos a la gente, plasmamos en la memoria de cada uno y sabemos cómo actuar cuando están presentes.
hasta con los desconocidos somos diferentes. Estoy seguro de que una persona no actúa igual al conocer a un niño que a un profesor. En este caso, varios pensarán que esto sucede debido a los papeles que representan. Pero no es igual con todos los niños ni con todos los adultos. Si alguien te saluda viéndote directamente a los ojos o con otra persona, si tú tienes que ser quien salude, la reacción es diferente. Todo esto en cuanto a lo social, también hablaré de lo personal. Hay personas que dicen, sé tú mismo. La persona que enseguida viene a mi mente es, pero ¿cuál de todos mi yo? ¿Quién soy yo? Y la pregunta que más me preocupa en este momento es la primera. Lo más fácil sería creer que eres tú mismo cuando estás a solas, pero no considero que sea así. Si esa personalidad no se la muestras a alguien es por una razón, aunque tampoco es acertado pensar que eres tú mismo cuando hablas, por ejemplo, con un policía. Estoy seguro de que con esta frase, sé tú mismo, se refieren a los pensamientos, porque eso es algo que no cambia independientemente de la persona con la que hables. Somos como un piano, pareciera que tenemos teclas y aunque sean las mismas, cada combinación suena diferente. Con los humanos, que son tan diversos, incluso los tonos pueden llegar a cambiar. En cuanto al tema de cómo comportarnos con los demás, pienso que hay que sentirse cómodos. No hay maldad en ser diferente con todos, mientras no traiciones los pensamientos que tienes en esa etapa de tu vida. Aunque lo ideal sería que nuestros pensamientos los convirtiéramos en acciones. Es un pequeño fragmento, hay mucho más así en el libro. Ahora voy a dar el porqué del formato de diario. Originalmente yo ponía la fecha, que así me enseñaron en el Williams, siempre poner la fecha antes de escribir algo. Y mi plan era corregirlo, entre comillas, ya que lo pasé a computadora. Pero me di cuenta que sí quería lograr esta conexión entre autor y lector. El hecho de que el lector vea el día y el año en que pensé eso, le iba a dar una conexión más profunda conmigo. El libro, primero yo pensé que iba a estar dirigido exactamente a un tipo de personas. Luego, como dijo el profe, cuando algo lo publicas, se hace público y no importa quién esté dirigido, todos los que puedan lo van a leer. Pero mi mamá ya me había dado indicios de que este libro no iba a ser solo para adolescentes, porque cuando lo leyó me dijo que se hizo sentir joven, se acordó de las dudas que tenía, y luego me di cuenta, pues mi mamá y mi papá ya son personas que seguramente estas preguntas ya las respondieron, esta trascendencia ya la lograron, pero puede que haya alguien de 60, 70 años que se siga preguntando esto. Y esta tranquilidad de que cualquiera se siente pequeño, cualquiera quiere hacer algo en este mundo, los tranquilizaría y si tengo suerte hasta los inspiraría a empezar a hacer arte o sea lo que sea que les apasione. Bueno, eso es todo del libro, pero me gustaría dar un agradecimiento. Este sí lo voy a leer literalmente para que no se me olvide nadie. Entonces, ahí va. Nuestros alumnos de secundarias técnicas, bueno, pues este gran ejemplo de dedicación y entusiasmo en lo que pues en lo que se realiza, y bueno, pues así como Mariano tuvo la certeza de publicar este libro, pues esperamos que sirva como ejemplo en los jóvenes y se acerquen a sus profesores y bueno, pues entren a este mágico mundo de las letras y bueno, pues sobre todo pues sirva de gran ejemplo para toda la comunidad educativa, ya que este joven de tan solo 15 años, bueno, pues ya tiene un libro publicado donde, bueno, pues hemos estado leyéndolo y, bueno, pues Mentes Libres e Inexploradas. Son reflexiones y en sí, como lo dice su profesora Laura, es un ensayo y también es un diario, donde, bueno, pues relata a través de fechas diferentes acontecimientos, diferentes sucesos de su vida. Y bueno, pues a este evento también estuvo presente pues muchas personalidades, incluyendo al director general de Educación Secundaria Técnica de la Ciudad de México, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, que bueno, pues a través de este canal,
bueno, pues publicamos también, apoyamos al Colegio Williams y por supuesto a nuestro amigo Mariano Alejandro López y Cruz, pues sobre pues este libro que es de gran interés para todos nosotros, porque nosotros vamos a descubrir un mundo nuevo de interrogantes, donde a través de la pluma de Mariano, pues vamos a conocer qué es lo que piensa el joven, qué es lo que piensa sobre la vida, qué es lo que piensa sobre las actividades que realizan. Simplemente vámonos, les voy a leer un poquito de cómo inician estos relatos en el libro. Y por ejemplo, el jueves 23 de julio del 2015, él inicia diciendo: me siento vacío, ya no siento mucho respeto a ella. No sé cómo pueda pasar de 0 a 100 y después de 100 a 30 tan rápido. Imagínense qué intensidad para escribir esto y cuál es el sentir de este chico. Otra frase como inicia esta aventura en el libro, del viernes 31 de julio del 2015. Hoy fui a ver una película que detonó muchos pensamientos. La película era de género romántico, por lo cual esperaba que al salir del cine la olvidaría automáticamente. Creo que ya se dan una idea de quién está hablando. Él mencionó en un momento en la reunión de prensa que, bueno, pues su inspiración era una persona, una actriz que no quiso desgraciadamente revelar el nombre de ella, pero bueno, pues está presente sus pensamientos en este libro. Y bueno, pues en todos los estudiantes y en todas las personas que lo lean, porque este libro pues no solamente está dirigido para jóvenes, sino que también leyéndolo uno hace esa remembranza de cuando fue nuestra juventud o en esa época de enamoramiento, en esa época de descubrir el mundo. Es recomendable para todas las edades y sobre todo, bueno, pues apoyemos a estos jóvenes que inician esta tarea de escritores. Y bueno, pues es así como pues agradecemos la participación de todos ustedes a través de este canal, al igual que, bueno, pues quiero mandar saludos a la Escuela Secundaria Técnica número 25, a la 28, a la 9, a la 10, a la 61, a la 98, a la 42, a la 75, a la 109, a la 120, a la 77, a la 12, a la 8, bueno, pues por estar presentes en este chat y por supuesto mandar sus comentarios, como por ejemplo la técnica número 25 que nos comenta: ¿quién se ha enfrentado a una hoja de papel en blanco entenderá el mérito de lo que ha logrado el escritor? Muchas felicidades al joven y bueno, pues a quienes han influido en él. Y bueno, pues nos comentan también: mi mayor mérito como escritor pues fueron cartas a los Reyes Magos, seguramente tan malas que por eso nunca me trajeron lo que yo pedía. Bueno, esos son algunos de los comentarios que tenemos con respecto a esta presentación del libro que se llama Mentes Libres e Inexploradas, de Mariano Alejandro López y Cruz. Búsquenlo en su librería, es de la editorial Iure, y bueno, pues ustedes lo pueden encontrar en su librería favorita. Es un libro muy corto, es un libro muy muy rápido de leer, que seguramente les dará momentos muy agradables. Y bueno, pues muchas gracias por estar presentes el día de hoy en nuestro canal a través de nuestro portal de DGES Media, y no me queda más que, bueno, pues invitarlos para que nos manden sus comentarios, para que nos escriban sobre los contenidos de estos programas a través de nuestras redes sociales. Recuerden que a través de nuestro correo electrónico de gestv@gmail.com, o si ustedes lo desean también a través de nuestro Facebook de GES Media Educativa. Son las formas como pueden dirigirse a nosotros y por supuesto descargar este programa en nuestra página de YouTube de GES Media Educativa, que bueno, pues se publicará más adelante, y sobre todo pues saludar a toda la comunidad de secundarias técnicas y a toda la comunidad en general que siguen estas transmisiones a través de DGES TV. Reciban un cordial saludo
de el licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es nuestro director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. Mi nombre es Germán Olivares y nos vemos en otra emisión más de Dossier, la noticia cerca de tu escuela. Hasta la próxima.